Matías estaba vivo cuando yo salí de la habitación. Y tú lo viste, Alejandro. Baronesa, si no tiene nada que temer, no se afane. Quédese, por favor. Yo estoy seguro que esto va a terminar pronto. Alejandro. Gracias. Tienes razón, baronesa. Yo vine a esta suite y conseguí a Matías vivo. Vine a hablar con Matías porque él me pidió que matara a la baronesa a cambio de un señor que él secuestró, un señor que se llama Elías, quien es casi como un padre para la baronesa. ¿Cierto? Matías estaba belicoso, así que lo dominé y lo empujé para que se quedara tranquilo. Le pregunté por Elías, pero no me quiso decir nada. Después noté que le dolía el brazo, pensé que era un infarto. Le di una pequeña convulsión, pero se paró rápido y se recuperó y siguió tomando champaña. Eso me extrañó, pero como todos pensé que era eso, la mezcla de pastillas y alcohol. Después empezó a burlarse de mí, intentó darme un golpe, me defendí, le di dos a él y lo dejé tirado en el piso. Mira el regalito que me tenías. Vine a decirte que por poco y no ves más a este caramelito tropical. ¿Y tú estás seguro que esto era en tu contra? ¿Y eso por qué? ¡Qué horrible! No entiendo quién pudo haberte hecho algo así. Bueno, sigue leyendo. Y tú misma te vas a responder. Sigue leyendo. Oh, debes estar asustado, ¿no? Sí, no sabes cuánto. ¿Y tú crees que la viuda negra tenga que ver con esto? ¿Qué estás buscando? ¿Ah? ¿Qué estás buscando? El anillo que se... Aquí está, se me cayó. Sí, pero ¿no te parece como raro eso que haya alguien por ahí que me quiera matar? A mí, ¿no te parece como fuerte eso? Ni tanto. No exageres, Cristian. Lamento lo que te pasó, pero si me disculpas, estoy muy ocupada. Sí, claro. Yo mejor me voy, ¿sí? Pero antes necesito saber que ya no estás molesta conmigo por lo que te dije. ¿Dónde estaba usted cuando escuchó los disparos? Estaba reunido con mi hermano, él lo puede corroborar. No sé por qué ella quiere convertir esta atrocidad en algo personal. Si tú de verdad crees y piensas que yo te disparé. Yo no creo. Es la detective la que te está interrogando, no yo. ¿Y si usted estaba con Simón? ¿Por qué llegó después? Bueno, sí, estábamos juntos. Lo que pasa es que en el momento de los disparos ya no... ¿Usted cree que su hermano podría repetir un homicidio? Porque este señor tiene antecedentes. No, un momentico, usted se está equivocando. Mi hermano es incapaz de hacer eso. Lo siento, Vilma, pero es tu vida. Kenzo, arréstelo. No, esto es un error. Simón Madero, queda usted arrestado por el presunto homicidio de la persona de Vilma Bravo. No, un momentico, esto es un error. Este procedimiento es totalmente legal. Vilma, por favor. Es muy factible que la convulsión de Matías haya sido ocasionada por la ingestión de barbitúricos y el alcohol. Entonces pudo haberle producido alguna afección cardíaca. Pero en el informe no mencionan nada de afecciones cardiovasculares. ¿Qué pasó? Yo se lo dije que no mezclara pastillas con el alcohol, pero él jamás me hace caso. De hecho, él, cuando estuve yo allá, devolvió en el baño. Luego prendió el chorro de la bañera porque quería relajarse. ¿Pero quién lo metió en la bañera? ¡Yo no fui! Él estaba muy pesado. ¿Fue el mismo? A lo mejor con esa mezcla de barbitúricos y alcohol le dio por nadar en la bañera. No lo creo. Antes se hubiera quitado los pantalones, ¿no? Matías no se ahogó, no se suicidó y no se le dio por nadar en la bañera. ¿Verdad, África? Que yo sepa, la autopsia que se le realizó a Matías no tenía agua en los pulmones. Así que él estaba muerto mucho antes de hundirse en el agua. Entonces habla de una buena vez, Alejandro. ¿Quién asesinó a Matías? ¿Verdad, detective? Aproveche sus 15 minutos de fama. Diga quién lo asesinó. Digo, si de verdad sabe quién fue. Te buscaré en mi camino. Te encontraré por allí. Vagaré por el mundo esperando que acompañes a mi soledad. Pero quiero hacerte mía. Yo solo quiero que me quieras para toda la vida. Que me entrego a ti. Porque te amo y porque estoy segura de que serás para siempre.
decirles tres cosas que me llevaron al verdadero asesino. La primera, hay que olvidarse de la viuda negra. Ella no lo mató. Pero sí fue la viuda negra quien lo arrastró y lo metió en la bañera para simular. Ella era la encargada de hacer parecer que Matías había muerto ahogado. Fue la última en entrar y acomodar la escena del crimen. La viuda negra no lo mató, lo consiguió muerto. Lo que hizo fue terminar el trabajo que otro había empezado. Entró, se dio cuenta que la bañera estaba llena hasta el tope, cerró el chorro, pero cuando metió el cuerpo en la bañera, el agua se desbordó y empapó la alfombra. Esto lo hizo para simular que Matías se había muerto solo, por accidente, ahogado. Claro, por todos era sabido que Matías mezclaba ansiolíticos con champaña. Ya nos dijiste la primera de tres. ¿Qué fue lo segundo que te llevó al verdadero asesino? Entonces todo señala a Pedro como el asesino. Él le dio las pastillas a la mucama, pero nunca se comprobó si eran simples benzodiazepinas o estaban mezcladas con algún veneno. Nunca recuperamos una muestra de las pastillas y el frasco estaba limpio. Por favor, ya basta de buscar culpables donde no hay. Ahora vas a culpar a mi chofer. ¿A quién más vas a culpar? ¿A Sonia? ¿A Jeremías? Ah, no, ya sé, claro. El mayordomo. El mayordomo siempre es el asesino, ¿verdad? El que quiere quedarse con la herencia. Además, Pedro compró las pastillas en una farmacia con un recipe legal que le dio el médico de Matías. El farmacéutico del hotel lo niega. Porque no las compré en esa farmacia. El señor Matías me pidió que se las comprara con anterioridad. Cuando supe que la mucama iba por ese mismo encargo, se las di a ella para que se las llevara. Eso es todo. Se las di en un frasco sellado y nuevo. ¿Ya? ¿O necesita algo más, detective? Mi chofer no es culpable por hacer un favor. ¿O sí? Grecia, quédate que tenemos que hablar, ven. Así a lo macho. Cristian, estoy trabajando. Sí, pero esto es más importante porque se trata de nosotros, ¿eh? Bueno, que ya no es nosotros. Ay, mira, no te lo voy a adornar, sí. Voy a ser claro. Grecia, estoy saliendo con otra mujer. Lo siento. O sea que tú me estás engañando. ¿Qué estaba buscando Cristian por aquí? Qué raro. Algo buscaba. ¿Qué puede buscar Cristian aquí? Lleva dos de tres, policía, y sigue sin convencer. ¿Será que ya nos podemos ir? Si estás asustado, pide tiempo. Deja que el compadre termine, que la tercera va la vencida. Él ahí, macaclavo. El frasco sellado corrobora la tercera pista. El informe que hizo África sobre el veneno que encontraron en la inyectadora con que la viuda negra intentó atacar a la señora Ivana. ¡Encontraron una inyectadora llena de veneno en mi casa! ¿Qué otra prueba quiere, Vespasiano? ¡Es ella! ¡Esa mujer intentó matarme en mi propia casa! No se adelante a los hechos, señora. Tranquila. Todos estamos aquí porque queremos buscar justicia. África, por favor, dime qué decía el informe acerca del veneno de la inyectadora. Se llama toxífera. Es un veneno que proviene de una planta selvática del Amazonas. Produce parálisis progresiva de todo el cuerpo. El efecto bloquea la conducción nerviosa motora a nivel de la placa neuromuscular. La toxífera paraliza lentamente toda la musculatura, incluyendo la respiratoria, causando la muerte por asfixia. Esa fue la verdadera causa de la muerte de Matías. Murió lentamente y sufriendo una cantidad de síntomas que ustedes vieron y confundieron con una borrachera y una ingesta de pastillas y unos espasmos. Unas pastillas que nunca surtieron efecto porque las devolvió todas. ¿Y cómo entró ese veneno al cuerpo de mi hermano? Dime una cosa, Julio. ¿Por qué José Guillermo es tan importante para la familia Humboldt? Porque es así, Vicenta. Y eso no se cuestiona. Pues no sé cómo vamos a hacer. Porque Federico ya no lo quiere. Él prefiere que se quede con la familia temporal. Eso jamás. Ese niño tiene que regresar a esta casa. Pero yo sé que debo esperar el momento. Y lo siento hoy. Dame una oportunidad. Sí.
¿Ven esta área de aquí? Este punto rojo. Eso es una marca de una inyectadora. Así llegó el veneno al cuerpo de Matías. Ya basta de juegos. ¿Quién mató a mi hermano? Dígalo de una vez. Y no alargue esta agonía. ¿Quién lo mató? Nos trajo aquí para jugar. Esta es la clase de detective que tú tienes. ¿Quién mató a mi hermano? ¿Cómo lo hicieron? A juzgar por el veneno, cómo actuó y su consecuencia, quien lo inyectó tuvo que haberlo hecho con anticipación para que hiciera efecto y Matías muriera lentamente y con mucho dolor. ¡Fue ella! ¡Federico, haz algo! ¡Ella mató a tu hermano! ¿Acaso no te duele el apellido? Ivana, lo que pasa es que yo creo que los hechos no están claros y... ¡Lo tienes más claro! ¡Ella confesó que Matías se desmayó en su presencia! ¡Estando solo, indefenso! ¡Pudo inyectarle y dejarlo allí! ¡Punto para la doñita! No va a ser a favor de los Humboldt. Póngase las pilas, baronesa, porque si no va a salir de aquí con las manos para atrás y con los ganchos puestos. Pero es más ordinario que una poseta transparente. Lo que dice la señora Ivana tiene sentido. Matías se desmayó, la baronesa lo inyectó y salió huyendo hasta el estacionamiento donde la estaba esperando su chofer para salir a toda velocidad. El escape perfecto. Así estaría ella bien lejos cuando por fin muriera Matías. Pero no hay crimen perfecto. La baronesa dejó una evidencia en su vida. Una pulsera que la ubica en la escena del crimen y con el occiso. ¿Cómo se siente volver a ser acusada de asesinato? Que todas las miradas condenatorias estén sobre ti. Yo creo que los hechos son abrumadores, baronesa. Y si es así, entonces... Ya va, un momento. ¿Cuáles hechos? Señores, ¿de qué hechos estamos hablando si lo único que hemos escuchado es una fábula? Un cuento. Muy ingenioso, sí, pero cuento al fin. Aquí no hay testigos. Aquí no hay pruebas debidamente recolectadas y preservadas como evidencias. Aquí no hay nada. ¿O me equivoco, abogada? Aquí lo único que hay es el cuento mediocre de un policía que busca venganza. Eso es todo. Pasó, mi bella. ¿Por qué estás llorando? ¿No estás contenta? Claro que sí. Lloro de gozo, de felicidad, de regocijo. Jamás, pero jamás en mi vida me había sentido tan feliz como en este momento. Yo también me siento muy, muy feliz. Como si algo sobrenatural hubiera pasado mientras estuvimos juntos. Ahora estoy seguro de querer estar a tu lado el resto de mi vida. Dame una oportunidad. Quiero amarte nuevo. Si no estuvieras metida en ese lío legal, yo mismo buscaría al niño y lo traería a la fuerza si fuera necesario. No, por Dios, Julio. Yo quiero a José Guillermo, pero no de esa forma. No arriesgándome a perderlo para siempre. ¿Y cómo vamos a hacer con Federico? Tú sabes que él se deja influenciar mucho por Ivana. Esa ha sido mi guerra desde que me casé con él. Vicenta, tú manéjalo. Que yo veré qué puedo hacer. Julio. Yo estoy muy agradecida por todo lo que estás haciendo, pero ese empeño tuyo de decir que mi hijo va a revolucionar la familia Humboldt, no lo entiendo. ¿Por qué dices eso? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Por qué te pones tan frenético? El abogado de la baronesa tiene razón. Montaste un show para demostrar el buen policía que eres, pero legalmente eso no sirve para nada, Alejandro. Es una soberana metida de pata. Nos hiciste quedar a todos en la unidad como unos idiotas. Vaya unidad de primates que diriges tú. El escuadrón de cuadrúpedos. ¡Qué vergüenza! Sí sirve. Sirve para demostrar que mi hijo es inocente. Para demostrar que él no asesinó a Matías. ¡Basta, basta! ¡Se callan los dos! Un momento, don Ángel, porque eso no es de todo cierto. ¿Quién dice que su hijo no inyectó a Matías para culpar a mi cliente? Te equivoques, Leguleyo.
Que mi compadre no es ningún asesino, no te equivoques. Pues a tu compadre le sobran motivos para vengarse de la baronesa. Ella lo dejó plantado en el altar y desde entonces la odia a muerte. Hay cartas que él escribió y lo prueban. Cartas que, por cierto, mi cliente nunca contestó. ¿O me equivoco, policía? Ya basta, Jeremías. Yo creo que ya tienen claro el punto. No te molestes, abogadito, no te molestes. ¿Acaso yo he dicho que la baronesa Von Parker asesinó a Matías Humboldt? No, no lo he dicho. ¿Cómo dices? ¿Entonces ella no lo mató? Si esta es tu idea de un chiste, a mí no me agrada. No. Esto ya es mucho para mí. A mí me va a dar una baja de tensión o algo peor. Esta situación es muy angustiante. A ti no te gusta nada. Para lo que se necesiten pantalones bien puestos. Así que te quedas. Ya está bien. Está bueno. Alejandro, por favor, regresa a la seriedad. ¿Quién asesinó a Matías? ¿Acaso te volviste loca o qué? No me vuelvas a tocar a menos que te lo pida. ¡Cállate! No empeores más las cosas. ¿Quién es la tipa? ¡La conozco! ¡Pero es que tuviste el descaro de acostarte con alguien que conozco, Cristian! ¡Grecia! ¡Asimila! Ya no somos novios. Ya, sí, está bien, vivimos juntos, sí, está bien. Pero ya no me interesas. ¿Sabes qué? Te veo como una suegra. Sí, es eso, te veo como una suegra porque vives amenazándome, regañándome. Ya, no te aguanto más, ya. No sé qué es verdad. ¿Qué? Que tú estabas conmigo nada más por los negocios que querías hacer con mi papá. Sí. ¿Y sabes qué? Ya no me interesa. Porque ahora soy el presidente de la fábrica de chocolate Humboldt. Cristian Humboldt está arrestado por el presunto atentado a Vilma Bravo. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo, Grecia? Grecia, suéltame, por favor. ¡Ay! Y estos días nos van a hacer bien a los dos para que te quedes un ratico en la cárcel. ¡Muévete! Antes quiero que África les explique un poco más acerca del veneno que asesinó a Matías. El veneno toxífera, diluido en una solución como la que se le aplicó al señor Matías, actúa lentamente en el cuerpo. Tuvieron que inyectarlo en la tarde con horas de anticipación. No es un veneno con acción inmediata. Es por eso que la víctima sufre tanto con el proceso. No fue la baronesa. Entonces pudo haber sido cualquiera. Incluso puede haber sido durante la recepción de la boda. ¿Quién estuvo a solas con Matías? ¡Basta! ¡Basta de regodearse en cómo murió mi hermano! No quiero oír más. Si murió lentamente, si sufrió o no, si estuvo en agonía o fue rápido, si tuvo dolor o no. Solo quiero saber quién lo mató para hacerlo pagar por lo que hizo. ¿Quién fue? Fue Macarena. ¿Qué? No, yo no fui. Yo no pude hacerlo. Yo lo amaba. Él nunca se desmayó conmigo. ¡Asesino! Tranquila, Macarena. Alejandro tendrá que demostrar que fuiste tú. Y no tiene cómo hacerlo. Quédate callada. Callada te defiende mejor y tú no tienes nada que temer. Pero es que yo no lo hice. Yo no lo maté. ¿Por qué iba a hacerlo? ¡Yo no fui! ¡Yo no fui! No estoy seguro que todo salga bien. Así que mejor que te vaya, Macarena. Y no se te ocurra hablar nada de lo que pasó aquí. Sería capaz de matarte yo mismo. ¡Anda, pues vete! ¡Vete, que estás pesada! ¡No me fastidies más! Ay, amor, no me trates así. Mi vida, mira, te vas a ver que todo va a salir bien. ¿Eh? Inmaculada va a morir y nosotros vamos a poder casar. ¿Contigo? ¿Tú estás loco? ¿Qué te pasa? Yo no pienso casarme contigo ni con nadie. ¿Tú no estás viendo cómo estoy así de ansioso? De preocupado, de nervioso. ¿No te das cuenta? Yo lo que quiero es que la baronesa se muera, que termine de morirse para yo heredar toda su fortuna e irme bien lejos a viajar por todo el mundo sin que nadie me moleste. Eso es lo que yo quiero. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea. Y estoy a punto de lograrlo. Estás muy angustiado. ¿Y tus pastillas para la ansiedad? No las tengo. Anda, pero dame algo. Lo que tú me das siempre. Eso que me das cuando me pongo así que no valgo nada. Anda, dame. Sí. Creo que tengo una en la cartera. Dame. Ya mismo te la inyecto. Ok. Te va a hacer muy bien. Ok, inyectado, no importa. En jarabe, en pastilla, dame algo. Matías sufría de ataques de ansiedad. Y hablaba más de la cuenta cuando lo atacaba la angustia. Cuando sufrió los espasmos fue que me contó que necesitaba otro calmante inyectado de esos que le había dado Macarena. ¡Yo soy inocente! ¡Yo le juro que no lo hice! Cállate y guarda silencio. No te incrimines.
Bueno, ya la pelea de la familia Humboldt y Von Parker terminó. Pero tú vas presa, mi querida niña Tina. Ni se te ocurra ponerle un dedo encima a mi cliente. Señores, nada de lo que se ha dicho aquí es admisible en una corte, ya que esta investigación está viciada. La condujo un policía suspendido, contradiciendo la orden explícita de su superior, actuando al margen de la ley y violando todos los procedimientos para la obtención de pruebas, incluso pudiendo forjar alguna de ellas. ¿Me faltó algo, señora fiscal? Creo que no, abogado. Fue claro y contundente. Esto no ha terminado. De alguna manera, haremos culpable a esta mujer. Eso espero, Vespasiano. Estoy entendiendo por qué estas dos están juntas. Una planificó el crimen y la otra lo ejecutó. Y el teatro era para despistarnos a nosotros, cuando al final no eran más que cómplices en el mismo crimen. ¿Por qué mataste a mi hermanito si supuestamente lo amabas? Por dinero. Ella no amaba a nadie. Solo una miserable capaz de traicionar a quien sea. E irse con quien tenga más dinero. Entonces a mí siempre me será fiel. Lo cierto es que tenemos que dejarla ir. No podemos proceder contra ella. Fue suficiente ya. Jeremías, sácala de aquí. En mi casa no la quiero. Ya tengo suficiente con una asesina. ¿Cómo para que ahora me lleven a otra? Que es confesa y culpable. Primero, yo te invito a que compruebes que Macarena es culpable. Mientras tanto, sigue siendo inocente. Segundo, tú no tienes casa. Esa es mi casa. Parece que voy a tener que demostrártelo en lugar de decírtelo, ¿verdad? Gracias, Alejandro, por este circo tan barato. Hasta luego. ¿Y ahora cómo vamos a hacer? No me quiero separar de ti en un momento. Ay, Josué, yo estoy muy agradecida con Domi. No deseo irme del anexo todavía. Ay, me siento bien, además, está cerca del liceo. Tampoco quiero abandonar mis estudios. Sueño con ser médico. Pero eso es buenísimo, Ruth. Cuenta conmigo, yo te apoyo 100%. Más, me inspiras a terminar la academia. Somos dos estudiantes y tenemos mucho camino por recorrer juntos. Antes de pensar en casarnos. ¿En verdad tú te quieres casar conmigo? Por supuesto que sí, precioso. Pero todavía tenemos muchas cosas por hacer. No lo vamos a arruinar. Mejor que vayamos con pie de plomo. Cristian Humboldt, Simón y Emmanuel Madero. Los tres están aquí por el mismo cargo mientras se hacen las averiguaciones. Yo sé que soy irresistible y por eso me tienes aquí, para estar más cerca de ti. Pero déjame decirte que este ataque de malcriadez te va a costar el puesto, Grecia Bella. Respeta a las mujeres, idiota. Y más si son policías. Estoy preocupado por Sebastián. Ojalá y mi vecina se haya dado cuenta que no llegó del colegio y lo haya ido a buscar. Bueno, hermano, pero aquí te tienen que permitir una llamada. Vamos a llamarla, venga. Muy tranquilo. Ya yo hice la única llamada que tenía que hacer. Y se la hice a la única persona que nos puede sacar de acá. Hasta luego. Llegamos. Como tu papá estaba en una reunión, por eso te quise ir a buscar yo al colegio. Como me encanta jugar contigo. Mira, podemos comer chocolate que te traje. ¿Quieres? Sí. ¿Y hacemos las tareas? Sí. Busca ahí los cuadernos, pues. Y yo aprovecho de que tengo que consultar unas cositas en internet. ¿Qué? Ya te ayudo. ¿Y eso? ¿Para dónde vas tú así? Llegas tarde, Federico. ¿Dónde estabas? En un asunto de la policía. Alejandro Abraham ya resolvió el caso. Resulta que Macarena le inyectó un veneno a Matías que lo mató lentamente. ¿Y descubrieron huellas en la inyectadora? ¿Huellas en la inyectadora? No sé.
Pero, ¿por qué tú me preguntas esas cosas tan raras? Simple curiosidad. Y vamos, que se hace tarde para la cita con la jueza. Por lo visto se te olvidó. Tengo que llevarle estos papeles que me dejó abrir. Ah, pero es que tú vas a seguir con eso. En esta unidad no hay héroes, Alejandra. Yo no quiero detectives sabelotodo que saboteen el trabajo de los demás para acariciarse el ego. Lo siento, jefe. Yo... lo siento, claro. No lo sientes un demonio, chico. Tú no tienes ni idea de lo que hiciste. Está bien, resolviste el caso. Pero nos dejaste en ridículo a todos. Y de paso, no podemos ni tocar a la asesina. Bravo, te la comiste. Tremendo detective. Pero al menos demostró que es inocente, ¿no? Tenemos que usar todo lo que tenemos para atrapar a Macarena. ¡Tú silencio, Ángel! Que también tienes tu rabo de paja. No debiste facilitarle esa foto a Alejandro. Así como África no debió haberle dado ese análisis. De paso, supiste todo el tiempo que fue Macarena y preferiste hacer un show para exponer a la baronesa en vez de ir directo al grano. ¿Tú crees que eso es profesional? No, jefe, no. Pero todavía podemos agarrar a Macarena, ¿verdad? Con el intento de homicidio de la baronesa. Yo atestiguo. El paseo no tiene razón. Todo lo que haya es inadmisible. Todo está viciado por tu relación con Inmaculada. Va a hacer que se me explote la úlcera. Sal de aquí, Alejandro. No te aplaudo lo que hiciste. Pero sí te agradezco haber descubierto quién asesinó a mi cuñado. Ya veremos después cómo atrapamos a Macarena. Por un lado estoy satisfecha, pero por el otro me siento frustrada. El policía concluyó que fue Macarena quien inyectó el veneno a Matías. El mismo que me iban a inyectar a mí. Y esa asesina está aquí. Es que es insólito. Ah, entonces tuvo que ser ella. Pero es que no tienen evidencia para condenarla y como la indeseable la protege, hay que soportarla. Tengo que sacarla de mi casa. Le diré a Rosario que vigile bien a Macarena. ¿Y esa caja? Es algo que descubrí entre las cosas que trajeron de la viudita. Mire. Y ninguna tiene ojo. ¿Pero por qué traerían esas cosas horribles para acá? Hay que buscar un psiquiatra que la declare loca de una vez y salimos de ella. Están decorando un cuarto de muñecas ahí arriba. No es extraño. Podemos hacer que la viudita se ponga peor y así se la llevan. Ven acá. Mira, yo no soy ningún detective estrella y tampoco soy el consentido del capitán. Pero a mí no me gusta que nadie me deje en ridículo, compadre. Lo que hiciste fue temerario e irresponsable. Nos pusiste en tela de juicio y perdimos. Lo sé, muchachos. Compadre Tirso, lo sé. Actué mal. Perdón. Pero usted no sabe lo que se siente caminar por estos pasillos y que tus compañeros policías te vean como un asesino, como el policía traidor. Pero es que nosotros no te íbamos a dejar morir. Yo sé, compadre. Por eso no les dije nada. No les pedí ayuda. Porque si metía la pata, ni un día solo, no con ustedes. Lo tuyo es personal contra Ingrid. Claro que lo es, Tirso. Y ahora más que nunca, yo tenía que demostrar que era inocente. Y ahora no voy a descansar hasta encerrarla. Claro que es personal. ¿Cómo concluiste que Macarena la envenenó? Cuando Matías me dijo que necesitaba otro de esos calmantes inyectados que le daba Macarena, ate cabos. Entre el atentado con Ivana, el veneno toxífera, el pinchazo de Matías en el hombro. Y si le inyectó un calmante, habría estado sedado toda la boda. Entonces, si no le inyectó el calmante, ¿qué fue? El veneno. Vámonos, mi amor, que no quiero perder más tiempo en este sitio, ¿sí? Disculpa, Grecia. Los resultados de la prueba de parafina son insuficientes. ¿Por qué le disparaste a Vilma? ¡Confiesa, anda! A ver si así te ayudo a que te reduzcan la sentencia. Un momento, ¿cómo que me reduzcan la sentencia? Ya va, ¿qué estás hablando tú? Yo soy inocente. Yo no he disparado nunca, no sé ni siquiera agarrar un arma. Además, ¿qué te dice aquí? Fue insuficiente, ¿no? ¡Insuficiente! No te pongas cómico, ¿sí? Está bien, digamos que te creo. ¿Y tu hermano? A él lo declararon inocente. Él no tiene nada que ver con la muerte de su esposa. Ella murió de una extraña enfermedad, eso fue todo. Se puede ir. Y disculpe los inconvenientes. Por favor. Y tú, quiero verte en mi oficina ya. Y ni se te ocurra preguntarme por qué lo dejé ir. Tú sabes perfectamente que no tenemos nada en su contra.
y no quiero que su abogado me vaya a provocar una úlcera sangrante. Yo no te nombré presidente para que me complicaras las cosas, Cristian. ¿Por qué eres el principal sospechoso del atentado contra tu secretaria? Inma, ese atentado era para mí y no para Vilma. Lo que pasa es que ella estaba en ese momento en la oficina. ¿Sabes qué? Yo creo que mi compadre, Federico, podría desarrollar mejor el cargo de presidente que tú. Pues eso sería una estupidez, porque prácticamente le estarías regresando la fábrica a Ivana. Inma, Grecia me metió en esta posilga porque está celosa. Sabe que estoy saliendo con Abril, ya me quiere castigar, eso es todo. ¿Tú estás seguro de que estás saliendo con ella? Porque yo la acabo de ver muy feliz con su Alejandro. Y que hasta en eso fallaste. Listo. Ya está todo arreglado. Vamos. Por fin. Ustedes dos están en libertad. Hay cargos en su contra. Ellos dona. Bueno, ¿y entonces? ¿Y yo? ¿Qué pasó? Yo no creo que Vespasiano otorgue más de un indulto por día. Le participo que por la complejidad de su caso se va a regir de ahora en adelante bajo este tribunal de familia. Bajo mi dirección. Muy bien, juez Albornoz. Usted estará al tanto de las horas comunitarias que yo tengo que cumplir. Las haré en el Centro de Ayuda Virgen del Valle, que es para niñas en situación de embarazo precoz, donde además las orientan si quieren dar a sus hijitos en adopción. ¿Fue de allí de donde sacó el niño? No, yo fui a tantos lugares, le pregunté a tanta gente que un buen día un hombre se apareció y me entregó a mi bebé. Me dijo que el niño había sido abandonado. ¿Ese hombre? ¿Quién es? ¿En qué trabaja? Porque hay que denunciarlo. Él me buscó a mí, me entregó a mi bebé y se fue. No sé, quizá quería ubicarlo en un hogar seguro. No sé. Espero que me esté diciendo la verdad. Veo que el médico que le dio los papeles está multado. Y con respecto a su proyecto para el trabajo comunal, le voy a asignar un fiscal. Fiscal que le hará unas visitas improvistas para corroborar su labor. Señora jueza, yo creo que esto... Lo que usted diga. Si no cumple con este plan, volverá a la prisión. Pero esta vez van a ser 8 años. Señora jueza. ¿Y mi bebé? Cuando la trabajadora social me dé la evaluación de ustedes como pareja, entonces haremos un proceso de adopción desde el principio. Si no es ese, pues será otro niño. No. No, jueza, no. Por favor, no puede ser otro. ¡Tiene que ser ese! ¡Tiene que ser mi hijo! El plan de la baronesa estaba blindado. Igual si ustedes hubiesen resuelto el caso, no teníamos pruebas para culpar a Macarena. Alejandro no debió haber hecho lo que hizo. Pero al menos nos puso en evidencia a Macarena. Y a la baronesa también, porque ella sabe lo que hizo Macarena y con todo y eso la defiende. La viuda joven está por caer. Que se los digo yo. ¿Por qué estás tan seguro? Tú tienes tu trompo enrollado. Sospechoso eso. ¡Hey! No se me dispersen, por favor. A mi esposa la atacaron en la casa. Le iban a inyectar el mismo veneno. Para eso tampoco tenemos pruebas. Macarena no tiene el perfil de un psicópata asesino. Ella a todas luces cometió un crimen, pero ella no fue la autora intelectual. Necesito vincular directamente a la baronesa con la muerte de Matías Guzmán. Entonces háganlo. Vayan a trabajar. Consigan todas las evidencias. Hagan lo que sea. Pero cierren este caso ya, por favor. Cristian, la baronesa está haciendo un gran esfuerzo por venir a esta cochinada a hablar contigo. ¿Y por fin qué pasó con el show de Alejandro? ¿Pudo dar con la verdad? Culparon a Macarena de haberle inyectado un veneno a Matías pensando que era un calmante. Nada más lejos de la verdad. Matías jamás se dejaría pinchar por esa tonta. Ella antes de inyectar a alguien, se pincha ella misma. Irma, vas a dejar que se inmole. No importa si la encuentran culpable o inocente. Tienen pruebas en su contra. ¿Y cuándo será que me van a sacar de esta posilga? Yo estoy contigo, Inma. Y tú sabes muy bien que no te conviene que me pase para el bando de Ivana. Tú no sabes las estupideces que dices, ¿verdad? A mí no me amenaces. Últimamente los hombres que me amenazan no viven para contarlo. Encárgate tú, Jeremia. El proyecto ya está aprobado. Quiero que vea a su terapeuta. ¿Y usted, señor Humboldt? Debe traerme la evaluación médica. Señora jueza, yo quisiera, si es posible, hablar a
a solas con usted. Por favor, Vicenta, si me permites. Pero Federico, retire. Por favor. Pues yo quería manifestarle mi arrepentimiento por todo lo que hemos hecho, pero también quería comunicarle que creo que el niño puede vérselas muy mal después de todo este escándalo que hemos acometido. ¿Usted me quiere decir que está arrepentido, señor Humboldt? Porque no. Si es así, entonces usted me lo dice de una vez y yo le doy la potestad a la familia que lo tiene ahora. Yo creo que... No. Realidad... Ustedes son una pareja estable. Deje de ser débil y vaya a apoyar a su esposa. Váyase ahora. Cuando esté seguro de las cosas, viene y me lo manifiesta. Hasta luego. Mi papá se va a poner molesto contigo porque no le gusta que juegue con su computadora. Vamos a hacer un pacto, ¿sí? Yo te ayudo a hacer la tarea y tú no le dices nada a tu papá. Trato hecho. Chácalo. Hola, mis hermanas. ¿Cómo está ese campeón? ¿Bien? ¿Se portó bien? ¿Sí? Sí. Supe lo que pasó y quise buscar a Sebastián. ¿Sí? ¿Y por qué? Ya yo había hablado con la señora Alma para que me ayudara. Yo no sé, tu hija y tu esposo saben que estás aquí. ¿Quién los está cuidando a ellos? Tienes razón. Me voy antes que me extrañe. Chao, Seba. Chao. ¿Qué pasó? Papi, ¿sí? No te pongas molesto conmigo, pero Vilma jugó con tu computadora. No, mi Seba, yo no estoy molesto contigo para nada. ¿Y tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo te quiero mucho. Quiero mucho. Ah. Ajá. ¿Y qué hacemos aquí, mi amor? Una sorpresa que te tenía. Eso. Esta es una casa muy vieja, donde no vive nadie. Está cerrada hace muchos años. Ajá. Y quiero que tú y yo entremos a escondidas. Suena bien, pero yo soy policía. Tú estás loca. Eso es ilegal. Ya, por favor, tranquilo. Aquí crecí yo. Ajá. Te voy a enseñar un sitio. Vente, por aquí. Por aquí podemos entrar. Quiero que la conozcas. Yo soy policía. Esto es ilegal. Esta casa es propiedad privada. Me va a decir usted que en algún momento de la vida uno no debe hacer algo incorrecto. Abril, te recuerdo que están a punto de botarme de mi trabajo. ¿De quién es esta casa? ¿Acaso tú no quieres que te cuente cosas sobre mí? ¿Mm? Ven, súbete, salta conmigo, vamos. Créeme, no nos va a pasar nada.